Yo no doy dinero si no sé a dónde va el dinero. ¿Eso es válido para una campaña de crowdfunding de un medio de comunicación o es dinero para una ONG? Sí, creo que todo el mundo entiende que ser transparente es pasar de ser una organización opaca a ser una organización como un invernadero. Desde hace muchos años ya venimos mejorando los canales de comunicación, siempre orientados a que la transparencia y la rendición de cuentas estén presentes en todos aquellos espacios que tenemos para transmitir y para informar a los diferentes grupos de interés. Yo no veo que en España haya muchas ONG que estén haciendo ese esfuerzo, quizás porque vivimos unos tiempos difíciles, pero yo creo que si queremos recuperar esa confianza es el mejor esfuerzo que se puede hacer. Ayuda en Acción tiene un compromiso muy riguroso con la transparencia. Creo que ha ejercido hasta un liderazgo bastante importante en lo que serían las organizaciones homólogas o del tercer sector, ¿no? Y eso es muy loable, ¿no? Hoy en día, yo no quiero pensar que existe la posibilidad de que me timen con esos pocos euros que puedo dar, ¿no? Y la transparencia es la mejor manera de luchar contra esos prejuicios de me van a timar, se va a quedar el dinero por el camino, lo van a acabar pagando en corruptelas en el país de destino. Y claro, ser transparentes ayudará a, primero, enseñar lo importante que somos los ciudadanos en esa acción social y, segundo, a hacer que digamos, bueno, pues voy a poder dar unos euros, lo voy a dar a esto, que me parece que son gente de fiar. Uno de los retos y, bueno, y todo de los objetivos que tenemos en la organización es seguir mejorando en nuestras herramientas de transparencia y uno de los proyectos que tenemos encima de la mesa es la visualización de datos. Creo que dar el salto del PDF, de ese informe de cientos de páginas que cuesta tanto hacer pero que nadie se lee, a un formato web que se puede viralizar en internet es un paso muy grande. Pero hay que dar un paso más allá, que es comunicar los datos. Incluso analizar esos informes, es decir, que se diga, pues detectamos que no hubo una buena gestión y realizamos estas áreas de mejora, que esto es lo que también piden los socios. Es una cuestión de confianza.